una mañana llena de diversión acompañada de educación fue la que vivieron estudiantes de diversos centros educativos de Usulután en la celebración del Día del Niño que realizó la Unidad de Salud Mental del Hospital San Pedro en coordinación con las instituciones que integran el Comité Municipal de Prevención de la Violencia. Vamos a hacer un poco la celebración, pero incorporada al plan de prevención de violencia. En ese sentido, vamos a divertirnos con los niños y niñas, pero también vamos a aprender. A la actividad se sumaron padres de familia y docentes, quienes dieron el visto bueno a esa celebración, que permitió a decenas de niños convivir entre ellos y participar en diversas actividades. Ya que los niños son la alegría del hogar y del mundo, pues, y gracias al Hospital San Pedro y a todas las demás empresas que han ayudado para llevar esto a cabo. Pues están muy interesantes, ya que aprenden los niños, en cada una es para que ellos aprendan. En esta ocasión se usó la denominada técnica carrusel, que consiste en que grupos de niños pasen por una serie de estaciones para realizar diversas actividades o reciban una pequeña charla educativa o preventiva. Está diseñada para que ellos puedan aprender, por ejemplo, el lavado de manos, que sepan qué es lo que hace el odontólogo, la importancia que tiene, cerebro en acción, que es para estimular y desarrollar su cerebro, la policía y bomberos que nos van a estar ayudando, explicándole a los niños cuál es la labor que ellos hacen, estimulación temprana también, que es uno de los factores muy importantes que trabaja el plan de prevención de violencia, porque desde ahí es que iniciamos todo el proceso. Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade.